Bienvenidos al primer episodio del Club del Sample, una serie de videos donde vamos a estar usando distintas herramientas para hacer música y otras cosas también. Así como el mundo es una gran imagen, vamos a entender como sample a toda grabación de audio, lo que implica que nuestras grabaciones pueden ser sampleadas en algún momento. Todo es sampleable. Todo es una copia de una copia de una copia. En el episodio de hoy vamos a estar usando Tidal Cycles, también conocido como Tidal el Sequencer Cycles, peso pesado en el mundo del live coding. Que si no lo tienen instalado, pueden ir a mirar el otro video que hice haciendo el paso a paso para instalarlo en Windows 7 u 8, no recuerdo bien. Y si no, pueden hacer como el resto de la humanidad y chocarse con la pared, que es instalar un programa para quienes estamos acostumbrados al software privativo. Pero antes de entrar en este programa, tenemos que entender qué son las secuencias que hacen los sequencers. En principio, una secuencia es una serie de pasos, un orden de acciones, una después de la otra, como una receta o la rayuela. Ahora que entendemos a la secuencia como una serie de pasos uno después del otro y a un sequencer como el dispositivo que ejecuta esas secuencias, vamos a poner manos en acción. Lo primero que tenemos que definir es la cantidad de pasos, que yo primero lo hago con este simbolito que le digo la ñufla o la viringundilla, o virigudilla, habría que googlear, y en qué paso queremos que suene nuestro sonido, vamos a poner el nombre de la carpeta en donde está alojado en la carpeta de samples de Tidal. Si cambiamos el orden de los eventos, el sonido va a cambiar claramente. Y si usamos los patitos estos, va a elegir el evento, depende el ciclo en el que esté. Los corchetes sirven para armar variantes en lo que comúnmente se le dice la división o subdivisión, ¿no? Si hacemos corchetes dentro de los corchetes. Hay que entender que una secuencia entre corchetes como esta que vemos equivale a un evento solo como los que se ven en el resto de la secuencia. Si superponemos secuencias de igual duración pero con distintos sonidos, podemos tener una grilla similar a la del Fruity Loops u otros software de audio más conocidos. Esta secuencia que vemos en pantalla se conoce como algoritmo euclidiano y por ahora no vamos a profundizar mucho. Lo que más nos interesa es que el segundo valor es la cantidad de pasos que va a tener nuestra secuencia, así que pongo 8 para que sea igual a la de las demás. Las T las podemos pensar como canales de audio. Aunque si pensamos poner algunos efectos particulares como delay o reverb, tenemos que usar, además del efecto en cuestión, el comando orbit para que estos efectos solo afecten a los sonidos en ese orbit. Si queremos que otro canal, otro D, sea afectado por estos efectos, simplemente lo ponemos en el mismo orbit donde están los efectos en cuestión. Si queremos, por lo contrario, afectar a todos los canales y orbits, tenemos que usar all y la siguiente sintaxis. Un paréntesis que engloba todos los efectos, cada efecto entre paréntesis con un punto entre cada uno de los efectos.
sintaxis, paréntesis general, paréntesis por efecto y punto entre cada efecto, se puede usar en otros lugares para encadenar acciones, como por ejemplo, así. Por último, para manejar los volúmenes, yo uso este sistema tipo mixer, donde primero defino un array en el LED de arriba y después voy llamando en cada canal, en cada D, a el array en cuestión. Por eso pongo MX. Es importante que pongamos barra multiplicar, ya que vamos a multiplicar nuestra ganancia por el número que pongamos en el array de arriba. Si esto no se entiende, mientras respetemos la manera en la que está escrita, con el bloque do y los espacios que se ven en pantalla, nuestro código va a funcionar. Eso es lo que importa, en principio. Bueno, vimos un montón de cosas. La verdad que hay mucho material para trabajar. Para listarlo vimos la secuencia de pasos, ¿no? Con los eventos y los silencios, que los silencios eran la ñufla, la subdivisión, que era poner donde antes había un evento o un silencio, poner entre corchetes y ahí adentro podríamos hacer como pasos más chiquitos. Esta idea de las variables, que eran con los patitos, ¿no? Entonces me elige primero una cosa, después la otra, entonces haría una secuencia dentro de la secuencia. Después empezamos a hablar un poco del tema de los canales y los orbits, el tema de usar la D, de 1, de 2, de 3, y orbit 1, orbit 2, orbit 3, lo que viene pegado al tema de los efectos por canal y los efectos globales. A su vez vimos esta idea de la cadena de efectos, que no lo es del todo, pensando para quienes vienen del audio, no es una cadena de efectos en el sentido tradicional, pero me sirve para la explicación, que era esta cuestión de poner paréntesis, paréntesis con el efecto, punto, paréntesis, punto, ¿no? Esta cuestión de poner varias acciones una después la otra. Después presentamos la idea del algoritmo euclidiano, que quedó ahí como un poco en pañales, y cerramos con esto de la mixer, como para poder cambiar los volúmenes. Vamos a terminar este video con un pequeño set de Litecoin, donde voy a estar usando estos elementos de manera más aleatoria, digamos, como jugando, Litecodeando, digamos, que el Litecoding a fin de cuentas es usar estos elementos en tiempo real, por así decirlo. Y nos vemos después de eso. Thank you.
fue el video por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, denle like y suscríbanse al canal, que hay más contenido similar a este viniendo. Si de casualidad usan algún software en particular, escríbanme en comentarios cuál quieren que revise en el próximo capítulo. Aunque ya les voy adelantando que el próximo episodio va a volver a ser sobre Tidal Cycles, ya que es básicamente el software que más uso para hacer música. Si usan también Tidal pueden pegar alguna porción de código en los comentarios, o bueno, todo lo que alimente al señor algoritmo a seguir ahí cocinando este canal. Espero que les haya gustado. Esto fue el Club del Sample.